Hola, mucho gusto. Nosotros somos el equipo 2. Vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la licenciatura en fisioterapia. Y el equipo está conformado por Curril Rivera Eira y Flores González Analicia, su servidora. Y bueno, esta es la parte 1 que va a ser el marco teórico. Aquí les dejamos el índice. Y vamos a empezar por la definición. Bueno, tenemos que la enfermedad de Alzheimer es un trastorno neurodegenerativo, progresivo y va a ser irreversible, marcado por el deterioro cognitivo y conductual que va a interferir significativamente, perdón, con el funcionamiento social y ocupacional. Esta va a ser una enfermedad incurable y va a ser con un periodo preclínico largo y un curso paulatino. Es la causa más común de demencia y se va a caracterizar por pérdida gradual de la memoria y por un continuo deterioro de las actividades básicas de la vida diaria asociado a cambios de la conducta de la persona. Al inicio de la enfermedad del Alzheimer va a ser insidioso y las manifestaciones clínicas van a ir evolucionando en un periodo de años y suelen ir desde trastornos de la memoria moderados hasta la dependencia total de la persona. El curso de esta enfermedad va a finalizar, desgraciadamente, en la incapacidad mental y concluir con la muerte. Además, durante las etapas avanzadas de la enfermedad, va a consumir una gran cantidad de recursos económicos y físicos del familiar o persona que esté cuidando al paciente, afectando las relaciones personales, familiares, laborales de los cuidadores. Bueno, vamos a tener la etiología. Y en la etiología, la mayoría de los casos de la enfermedad van a ser esporádicos, con un inicio tardío mayor a 65 años de edad y una etiología poco clara. Sin embargo, alrededor del 5 al 15% de los casos van a ser familiares y habitualmente se van a relacionar con mutaciones genéticas específicas. Inicialmente se va a desarrollar por placas de beta amiloide en el hipocampo. Esta va a ser una estructura cerebral que nos va a ayudar a codificar los recuerdos y además en otras áreas de la corteza cerebral que van a participar en el pensamiento y en las tomas de decisiones. Entonces, asimismo, como se van a formar las placas de beta amiloide, las neuronas sanas tienen una estructura de soporte formada por estructuras llamadas microtúbulos. Estos microtúbulos van a actuar como vías guiando nutrientes y moléculas desde el cuerpo de la célula hasta los extremos del axón y la espalda para así y comunicarse entre ellas. Un tipo especial de proteína que vamos a tener que se llama tau, se une a los microtúbulos y estas proteínas los va a estabilizar. En la enfermedad de Alzheimer, la proteína tau va a sufrir un cambio químico y se va a acoplar con otros hilos de proteína, enredándose entre sí y formando los ovillos neurofibrilares. Entonces, cuando esto va a suceder, los microtúbulos se van a ir desintegrando, colapsando el sistema de transporte de la neurona y provocando que haya como un falso contacto entre ellas y no se va a dar bien la comunicación. Otros determinantes genéticos van a incluir los alelos de la apolipoproteína, la APOE. Las proteínas APOE van a incluir en el depósito de beta amiloide, la integridad del citoesquelético y la eficiencia de la respiración neuronal. Bueno, ahora en la fisiopatología, las dos características patológicas, como ya lo dijimos anteriormente, de la enfermedad de Alzheimer van a ser los depósitos de beta amiloide y los ovillos neurofibrilares. El depósito de beta amiloide y los ovillos van a conducir a la pérdida de la sinapsis de las neuronas, como dije, una falsa comunicación entre ellas, y va a provocar una atrofia macroscópica de las áreas afectadas en el encéfalo. Bueno, vamos a tener tres clasificaciones para la enfermedad de Alzheimer, que va a ser una leve, que va a ser una etapa temprana, moderada, etapa media, y una grave, que va a ser la etapa final. En la etapa temprana, tenemos que la persona puede desenvolverse de forma independiente, pero va a ser posible que pueda empezar como a olvidar episodios de memoria que incluyen, no sé, palabras, familiares o ubicación de objetos donde los haya dejado.
En la etapa moderada, que va a ser la etapa media, generalmente va a ser la etapa como más prolongada, puede durar muchísimos años. Y a medida de que la enfermedad avanza, la persona con Alzheimer va a requerir como un mayor nivel de atención. Y va a ser posible que note que la persona con Alzheimer ya va a confundir palabras, se va a frustrar o se va a enojar, va a actuar de forma inesperada. Por ejemplo, no va a querer bañarse, no va a querer comer, no va a querer estar incluso con sus familiares. Y el daño de las células nerviosas del cerebro puede dificultar la expresión de pensamiento y la realización de tareas cotidianas. Y por último, en la etapa grave, que va a ser la etapa final, las personas van a perder la capacidad de responder a su entorno, de llevar adelante alguna conversación y eventualmente controlar los movimientos. Todavía puedes decir palabras o frases, pero la comunicación ya se va a tornar muy difícil, ya que no vas a saber ni siquiera cómo conectar las ideas que quiere dar a entender. A medida de que la enfermedad va a ir pasando, las habilidades cognitivas van a ir empeorando y es posible que ocurran cambios significativos en la personalidad y que las personas necesiten mucha ayuda con las tareas diarias. Como las placas y la extensión de las neuronas ya van a empezar a morir, esto va a dar lugar a la contracción del tejido cerebral, y los pacientes con esta condición están típicamente postrados en la cama y pueden apenas comunicar. En la epidemiología, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia progresiva, que va a afectar del 5 al 10% de la población por encima de los 65 años, con una prevalencia que va a ir incrementando de forma exponencial con la edad. Además de la edad como un factor determinante, una historia familiar de demencia se considera igual un factor de riesgo definitivo en el desarrollo de esta enfermedad. Y la mayoría de los pacientes con Alzheimer tiene como un inicio tardío, que va a ser más de los 65 años, y pocas tienen un inicio temprano, que va a ser de los 40 a los 50. Bueno, buenas tardes, soy Eira. Vamos a empezar con lo que es el manejo interdisciplinario. El manejo interdisciplinario va a estar formado por profesionales de diferentes disciplinas que van a desarrollar una actividad estructurada, sinérgica, que va a ofrecer una atención integral en los pacientes con demencia. En este caso estamos hablando solo de la enfermedad de Alzheimer, pero en la mayoría de las demencias y enfermedades se van a utilizar los conocimientos de cada uno de este equipo interdisciplinario. El primero van a ser los médicos, después DUE, que van a ser todas las personas detrás del médico, como paramédicos, enfermeras, radiólogos, también neuropsicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales y trabajadores ocupacionales. Bueno, yendo a cada una de la intervención de cada uno, en el médico, primero que nada, este equipo se va a reunir periódicamente, pues para ir viendo el progreso del paciente. Lo que va a hacer el médico es valorar el estado de la salud del residente, en este caso el paciente, pautando su cuidado y su tratamiento. Después va a elaborar y mantener su historia clínica actualizada, va a revisar las incidencias ocurridas entre los turnos que se van a ir dando durante el día, cuando es un paciente ya grave y que tenga que estar hospitalizado. Y entre los objetivos que tiene que cumplir el médico va a ser leer las partes que escriba el DUE durante la estancia en que no esté el médico residente, revisar si ha tenido alguna convalecencia en el turno en el que no estuvo, igual los cambios de tratamiento oportunos, tiene que ir viendo qué tanto avanza la enfermedad para ir dando un tratamiento específico. Y la comunicación que se va a dar entre todos los especialistas, que va a ser valorar toda la información que tienen, desde el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional y el neuropsicólogo. Y toda esta comunicación se tiene que dar para tener informado al médico sobre cambios importantes dentro de la enfermedad. Luego, DUE. Su primer objetivo es elaborar la historia de parte de enfermería con la valoración del ingreso.
Va a realizar controles periódicos de las constantes vitales, va a realizar las curas necesarias pautadas por el médico. La mayoría de personas con demencia y específicamente Alzheimer llegan con fracturas o con lesiones graves por haber tenido caídas. Porque bueno, más adelante vamos a ver que también se ve deteriorada la parte motora. También una de las partes importantes de DUE va a ser realizar cultivos si es que llegara a tener otra enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de pacientes que presentan Alzheimer son pacientes adultos mayores y no van a solo traer la enfermedad, sino tienen otros padecimientos precisos de la edad, como hipertensión, pueden llegar a tener alguna infección. Va a revisar los signos vitales periódicamente, pues para tener un control preciso de que el paciente está estable. Va a preparar la medicación, que es muy importante para las personas con demencia, y va a hacer un nexo de unión entre el doctor y el paciente. El trabajador social. La parte del trabajador social, este va a responder a realizar una historia del preingreso del residente, va a aportar más información de un ingreso eficaz, va a ser la comunicación entre los organismos públicos y el centro de atención, y va a elaborar y seguir la historia social del residente, así como que va a valorar la parte económica y la parte de si es que llega a tener algún seguro. Todo esto lo va a trabajar el trabajador social. Este va a fomentar la integración entre los organismos públicos, como ya les mencioné, va a valorar el área interdisciplinar, o sea, va a valorar si necesita, no sé, tal vez un psicólogo porque esté sufriendo depresión. También va a conectar con los familiares, que esto es muy importante porque muchas veces los adultos mayores estaban en casas o de retiro, entonces no tienen como tal presencia de sus familiares, entonces el trabajador social los va a contactar y va a hacer un nexo de administración pública con el centro de atención. Bueno, ahora más específicamente vamos a revisar la intervención desde el área de neuropsicología. La disciplina de la neuropsicología va a estudiar la localización de las funciones cerebrales y va a conseguir establecer una relación directa entre el cerebro y la conducta del paciente. Como tal, los objetivos de la neuropsicología va a ser la evaluación, la rehabilitación o minimización de las secuelas, y como tal, esto va a ayudar a la parte de las secuelas cognitivas, psicológicas, que hayan sido producidas por traumatismos y procesos patológicos. Luego, toda persona con demencia va a tener un perfil neuropsicológico. La primera parte va a ser la alteración de la memoria. En este caso vamos a tener amnesia para hechos recientes, vamos a tener daños del lóbulo temporal, medial, como atrofia del hipocampo y corteza entorrinal. Es típica de la demencia de Alzheimer, porque va a estar afectada la parte del hipocampo y esta corteza, que se encuentra únicamente en pacientes con Alzheimer. También agnosia, que es la limitación o imposibilidad para dar una interpretación de lo que el paciente percibe, que va a afectar mucho la calidad de vida del paciente, ya que no va a reconocer las cosas de su entorno. Vamos a tener aprosexia, que es una alteración de la capacidad de discriminar estímulos, y pues este proceso atencional va a decaer más cuando el paciente presenta la apropexia. A la hora de evaluar e intervenir al paciente, siempre se deben de tener en cuenta las limitaciones atencionales. Cuando hablamos de aprosexia es cuando el paciente no puede tener atención en lo que le estamos diciendo. Entonces va a ser más difícil poder tener la historia clínica acerca de su pasado. Puede que se le dificulte mucho comunicarse con nosotros. Va a tener una disfunción ejecutiva, que como tal las funciones ejecutivas corresponden a procesos cognitivos muy avanzados, como lo hemos visto en neurología. Y esto tiene que ver con el desarrollo de nuestra, pues ahora sí que de nuestra especie. No, como humanos tenemos las funciones ejecutivas que nos van a diferenciar de cualquier otro animal de la cadena. Estas incluyen capacidades relacionadas con el autocontrol, regulación del comportamiento, nuestro juicio,
la toma de decisiones, planificación, iniciación y verificación de la conducta realizada. También nos va a ayudar a la inhibición y cierre por voluntad mismo, desinterés. Este pueden aparecer déficit de estas funciones por la misma demencia y va a proceder al declive de la calidad de vida del paciente. Luego, siguiendo, vamos a tener alteraciones del lenguaje. La afasia es muy característica de la enfermedad. Va a haber problemas de fluencia verbal, el procesamiento semántico se va a ver afectado y la comprensión del discurso. Puede ser que también se nos dificulte mucho comunicarnos con nuestro paciente por las alteraciones del lenguaje que pueda tener. Las alteraciones del estado del ánimo son muy precisas dentro de las personas que sufren Alzheimer, ya que está siendo afectado su hipocampo y sistema límbico. Por lo tanto, el paciente va a presentar la habilidad emocional, que es muy preciso, que como cualquier parte de este manejo interdisciplinario, nos demos cuenta de que el paciente está teniendo pues afecciones en su estado de ánimo. Va a tener apatía o desmotivación, que es muy frecuente en las personas con demencia. Va a tener alteraciones de las capacidades visoespaciales, y como tal es la alteración de las capas visoconstructivas. También va a tener fallas de la orientación en el espacio y va a tener desorientación. Esto va a afectar mucho al paciente y también a su cuidador porque puede llegar a caerse o a chocar con las cosas. También otro es desinhibición o actuación fuera de los límites sociales establecidos, que también va de la mano con la labilidad emocional. Y va a incluir conductas agresivas, verbalizaciones desinhibidas y conductas sexuales inapropiadas. Luego, las técnicas de la evaluación neuropsicológica, existen varios tests que va a aplicar un psicólogo o un neuropsicólogo, y estas pruebas o cribados van a permitir detectar el deterioro cognitivo, evaluar su gravedad y además establecer cambios cognitivos a lo largo del tiempo. Se refiere a que vamos a volver a hacer este cribado más adelante, después del tratamiento, para ver qué tal está ayudando el tratamiento al paciente o qué tan grave sigue avanzando la enfermedad. Y pues así vamos a documentar la respuesta al tratamiento. Primero, los cribados se van a dividir en diferentes evaluaciones. Primero vamos a hablar de la cognitiva. En este existen muchos cribados. El primero, uno de los más utilizados, es la escala de deterioro global, o también llamada GDS, Global Deterioration Scale, y esta como tal va a valorar de cada categoría cognitiva, como ya les dije, el autor es Brand J, y el tiempo de aplicación es de 5 a 10 minutos. Va a incluir lo que es una prueba de memoria verbal, indicada para personas mayores y con trastornos neurológicos. Luego una muy famosa se llama Mini Examen Cognitivo o MEC, versión de 30 y 35 puntos. Es que acá tengo mis notas. Bueno, este Mini Examen Cognitivo va a ser la prueba resumida del examen cognitivo MEC, que también fue creado en 1987, y como tal va a calificar los errores de normal, deterioro leve, deterioro moderado y deterioro grave. Luego tenemos el Mental State Examination, MMSE, que esta también es para el Alzheimer, y nos va a ayudar a la parte cognitiva conductual, y también va a ser un tiempo estimado de 45 minutos, va a calificar la memoria, el lenguaje, si tiene alguna apraxia y la orientación. El siguiente es, yo nada más les voy a mencionar dos, que son también muy importantes, que va a ser el CAMP-GOG, que es un subtest que se va a aplicar en la categoría cognitiva y es de 45 minutos. Y lo que va a evaluar es la parte de la memoria, el lenguaje verbal y escrito, la praxis, los cálculos, el pensamiento abstracto, la percepción visual y el curso del tiempo de acuerdo a la demencia y el estadio incipiente.
Esta nos va a ayudar mucho para calificar el estado de demencia de la persona. Luego, cuando vamos a calificar la evaluación conductual, van a también existir diferentes cribados. El primero se llama inventario neuropsiquiátrico, NPI, y este va a ser de 10 a 15 minutos y lo que va a calificar son los trastornos conductuales. Acá como los tenemos enlistados, va a hablar de, bueno, va a calificar las ideas delirantes, alucinaciones, agitación, agresividad, depresión, disforia, ansiedad, euforia, júbilo, apatía, indiferencia, desinhibición, irritabilidad, inestabilidad, conducta motriz anómala, el sueño, el apetito y los trastornos alimentarios, que son muy características de las personas con demencia. En la evaluación emocional vamos a tener dos escalas, escalas de depresión geriátrica y escala de Cornell para la depresión en la demencia. Estas categorías son de tipo más afectivo y lo que van, estas categorías son autoaplicadas, entonces por lo cual no va a ser válida en personas que ya tengan un deterioro cognitivo muy grave. La versión más extensa va a constar de 30 ítems, estamos hablando de la GDS, y esta va a calificar con un punto, es intuitivo y va a servir para que la persona califique cómo se está sintiendo. Como les explico, solo va a ser para personas que no están tan graves y que todavía pueden autoevaluarse. Y ya por último, se van a evaluar otros componentes también que son muy importantes, que va a ser la calidad de vida de la, bueno, de la enfermedad de Alzheimer. Y hay otra escala que se llama escala de sobrecarga del cuidador de Sarit. Esta escala, como se escucha, no es para el paciente, sino para su cuidador, ya que las personas con demencia de moderada a grave tienen que tener cuidados de un tercero. En la calidad de vida vamos a tener 5 dominios, que van a ser la interacción social, la conciencia de sí mismos y personas relevantes, los sentimientos y estados de ánimo, el disfrute de las actividades cotidianas y el comportamiento del entorno. Esta se va a aplicar con frecuencia de aparición del 1 al 5. Vamos a determinar las sensaciones o pensamientos acerca de la salud física, la salud psíquica, actividades sociales y recursos económicos. Esta es de la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit. Y como tal, aquí les puse un ejemplo de lo que son el resumen de las escalas neuropsicológicas. No sé si puedan ver, acá están resumidas todos. El nombre resumido, el nombre del cribado, de qué tipo es, global, cognitiva, conductual, emocional y de calidad de vida. Y acá está el resumen de para qué sirve cada uno. Luego, vamos a hablar de la intervención desde el área de terapia ocupacional. Y bueno, primero, ¿qué es la terapia ocupacional? Esta se va a encargar de analizar holísticamente a la persona, observa la relación existente entre las pérdidas físicas, cognitivas, la pérdida funcional y también lo que influye mucho en las personas con enfermedad van a ser los factores ambientales que van a influir en qué tan rápido se da este proceso de deterioro cognitivo. También vamos a tener igual técnicas de evaluación de la capacidad funcional. De las más famosas tenemos el índice de Bartel modificado. Estas actividades básicas de la vida diaria van a ser las que califican, son baño, vestido, aseo, uso de retrete, desambulación, traslado, uso de escaleras, micción, deposición y alimentación. Estas actividades básicas de independencia las va a calificar del 1 al 5. Y en cada uno de los rangos va a tener del 0 al 20, si es que es dependencia total, 21 a 60. Al final vamos a hacer un total de todos los ítems y vamos a ver qué tan independiente puede llegar a ser la persona o qué tan dependiente. Luego el índice de CAT, que también es muy utilizado. Esto igual son para las actividades de la vida diaria. La única diferencia o una diferencia pues grande es que va a tener más división entre lo que son las puntuaciones del 1 al 0, pero aparte vamos a ver la independencia como más dividida. Por ejemplo, dependiente al menos de 2 funciones, pero no clasificable, dependiente de 6 funciones. Vamos a ver cada una de las funciones y vamos a ver que no siempre
va a ser muy dependiente una persona que sí puede, tal vez, tiene continencia, pero no del todo es dependiente de una persona. Tal vez sí puede alimentarse, sí puede usar el retrete. Y bueno, y el último es el índice de Lawton y Brody, que como tal, estas son actividades más instrumentales, como tomar el teléfono, ir de compras, preparar la comida, son otro tipo de actividades que también sería bueno evaluarle al paciente. Igual va a calificar la dependencia de la persona con demencia. Tenemos el mismo índice de Brody, pero esta vez acá vamos a ver la máxima puntuación, va a ser del 8, me parece, y esto nos va a decir que es una persona autónoma, ya no la califica como independiente. Y hay una escala mexicana de la Cruz Roja, digo española, de la Cruz Roja, va a valorar de manera rápida y sencilla la capacidad de autocuidado del paciente, y no como tal en cada una de las actividades de la vida diaria, sino que también va a calificar la visión funcional del mismo paciente. La clasificación va a ser de grado 0 hasta el grado 5, y el grado 5 habla, aparte de la dependencia, que también tiene una inmovilización, incontinencia total, necesita cuidados intensivos pues de parte de enfermería porque no puede ser independiente. Bueno, en la metodología de intervención de un terapeuta ocupacional, sus objetivos no van a ser como tal rehabilitar. Tenemos que tener muy presente que los objetivos de un terapeuta ocupacional van a ser mantener, preservar, conservar, estimular, favorecer, fomentar, etcétera. Pero no es como tal rehabilitar, es más del campo de fisioterapia. Luego, el terapeuta ocupacional va a buscar mantener la máxima independencia posible de la persona en el desempeño de sus actividades instrumentales de vida. Va a ser necesario estimular sus funciones cognitivas, va a deteriorar, y más bien, va a ayudar a que no se deterioren más, y va a buscar favorecer su participación en la ABD. Como tal, también va a buscar estrategias para poder ayudar a compensar algunas cosas que el paciente ya no puede hacer, y así ayudarlo a seguir siendo independiente, pero de otra forma. También dentro de la terapia ocupacional vamos a tener retos y soluciones. Como tal, van a buscar ayudar al paciente, por ejemplo, en sus compras, en manejo del hogar y preparación de comida, y dan recomendaciones si es que encontramos algunos problemas. Estos son los anexos. Como tal, ya les expliqué cada uno de los índices, solo se los agregué como anexos. El de la índice de Bartel, que es el que más se aplica. Y vamos con la intervención desde el área de fisioterapia. Luego, la fisioterapia, a pesar de esta demencia, no es propiamente del aparato locomotor, pero se va a ver afectado ya que todas las funciones cognitivas, al final, entre más severo, más va a afectar a la parte postural y a diferentes partes del aparato locomotor que también van a estar manejadas, se podría decir, por el sistema límbico, por el hipocampo, por todo lo que se va afectando en la parte neuronal. Y la fisioterapia va a ayudar a dar beneficios en este deterioro mental, aparte de la parte locomotora. A diferencia de otras demencias, solo vamos a hablar del Alzheimer. Y luego, como ya nos mencionó Alicia, el perfil físico de la persona con demencia se va a dividir en tres fases: leve, moderada y severa. Pero nada más aquí les voy a recalcar lo que vamos a ver en estas personas, en las diferentes etapas, pero en la parte locomotora del aparato musculoesquelético. En la primera fase, que es la leve, puede llegar a iniciar con trastornos posturales, pero muy leves. Entre estos va a ser un patrón de la marcha, que va a ser disminución del braceo, va a ser un poco dudoso, va a haber rigidez y un poco de lentitud. También va a aparecer en esta parte, que no tiene que ver con la parte musculoesquelética, también vamos a ver los cambios de personalidad, cambios bruscos de humor, alteraciones conductuales y alteraciones de la utilización del lenguaje. Y se lo remarqué aquí en esta parte, aunque no sea algo que nosotros podamos influenciar en la parte del lenguaje ni de la labilidad emocional, pero si nos llega un caso en el área de fisioterapia, podemos distinguir que si
tiene tal vez Alzheimer sin que ha sido diagnosticado y nosotros lo podemos referir si llegamos a ver cualquiera de estas situaciones. En la segunda fase ya va a haber signos parkinsonianos que van a producir alteraciones de la marcha. Como sabemos, los signos van a ser del patrón postural, falta de coordinación y de equilibrio, atrofia y debilidad muscular, rigidez y disminución de la movilidad articular. Vamos a tener más lentitud al caminar, fatiga tras realizar algún esfuerzo y dificultad para trasladarse y hacer transferencias de manera independiente. En la tercera fase, que es la más severa, ya se van a acentuar estos trastornos posturales. Por ejemplo, acá escribí, aparecen deslizamientos e inclinaciones en la parte de sedestación. Nuestro paciente se proyecta hacia adelante y puede sufrir de caída. También va a tener estas inclinaciones durante la marcha, va a aumentar el nivel de dependencia en las transferencias, va a incrementar todo lo que aparece en la moderada, como la movilidad articular, va a haber más rigidez, van a aparecer ya deformidades y van a tender a una postura en flexión y va a ser más riesgo evidente de caída. Luego, dentro vamos a obtener signos neurológicos que nosotros como fisioterapeutas tenemos que evaluar, que va a ser el parkinsonismo, que como ya les expliqué, se va a caracterizar por la rigidez y la bradicinesia, inexpresividad, disminución de la velocidad y de la marcha y también del braceo, las disinesias, que son presencia de movimientos involuntarios o incapacidad de controlar los movimientos voluntarios, como tal las mioclonías. Estas van a aparecer tardíamente, generalmente a los 6 años de evolución, y la mayoría pasan durante la vigilia. Y también pueden ocurrir durante el sueño. Las crisis convulsivas como tal van a aparecer como media entre los 7 años después del comienzo de la enfermedad. Van a ser crisis convulsivas que van a tener un marcador evolutivo, o sea, estas van a seguir avanzando conforme avance la enfermedad. Y pueden estar relacionadas con el estadio, ya les expliqué, de la parte severa de la enfermedad. Y como tal, las alteraciones de la marcha van a ser varias, y en los pacientes con EA moderada van a tener caídas, de EA moderada a severa van a tener caídas, y pues por las mismas caídas van a presentar fracturas relacionadas con el complejo de este síndrome. Lo que van a presentar, debilidad muscular, alteración del signo de Romberg, dificultad de una marcha en tándem y otros factores que van a ayudar a la comorbilidad independiente. Como tal, vamos a ver que las medicaciones van a ayudar a que haya cataratas, vagabundeo, artritis, y esta alteración de la marcha se va a caracterizar por una indecisión al caminar, dificultad al mantener el equilibrio y evitar obstáculos. Así que nosotros vamos a poder distinguir qué pruebas le vamos a realizar a nuestro paciente y que sabemos que no va a poder realizar por la misma patología. Entonces aquí es cuando hablamos de las técnicas de evaluación física y motora. En primer lugar, como fisioterapeutas tenemos que aplicar el MIS. Como sabemos, vamos a hacer la apertura con la historia, donde vamos a observar los diferentes aspectos de la parte física. Vamos a evaluar más la cognitiva durante la historia clínica, vamos a poder ver la parte del lenguaje que va a tener afectada y es fundamental realizar una completa valoración y exploración. Sin olvidar, como les mencionaba al principio, que aparte del cuadro de demencia, estamos tratando con adultos mayores y que por lo tanto van a venir con otras patologías, como que pueden ser osteomusculares, respiratorias, diabetes, vasculares, periféricas, metabólicas, van a poder traer muchas otras enfermedades, pero no precisas nada más de la demencia. Como tal, ¿qué vamos a revisar durante la exploración física? Bueno, vamos a revisar estos ítems, se podría decir en general, porque hay pruebas específicas para el Alzheimer, y vamos a hablar del dolor, si se refiere durante la valoración, el estado muscular y articular, si existen signos artróticos, artríticos, deformidades establecidas, la actitud postural, vamos a ver en bipedestación, en sedestación y en decúbito, prono y supino, en trastornos de movimiento, si existen restricciones, disinesias, como ya les había explicado, que son precisas de la EA,
el estado circulatorio de la piel, vamos a ver si presenta edemas, varices, déficits sensoriales, auditivos y visuales principalmente, porque los visuales son los que más se identifican con la enfermedad. La deambulación, vamos a valorar la actitud postural, la longitud de duración de los pasos, además que también vamos a evaluar la coordinación y el esquema corporal para comprobar el grado de reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo, porque muchas de estas personas pueden llegar a tener, aparte de la parte física, pueden llegar a tener afasias donde no reconocen sus partes corporales. Y bueno, posteriormente se va a llevar a cabo una evaluación funcional de la marcha y del equilibrio. Y vamos a utilizar varios test estandarizados y validados. Y esto se le va a aplicar al usuario mínimo 2 veces al año para ver cómo va avanzando y si el tratamiento también nos está ayudando. Bueno, y ya como intervención y pruebas exploratorias, el objetivo general de la fisioterapia y de nosotros como fisioterapeutas va a ser mejorar la calidad de vida del paciente, fomentando al máximo un nivel de autonomía posible y así evitar el deterioro y el inmovilismo y la dependencia de terceras personas, ¿no? Es lo que queremos evitar. Ya en objetivos específicos, que va a buscar a través de la estimulación física va a ser mejorar y o mantener la capacidad de deambular lo más independiente y funcional posible. También mejorar y o mantener la independencia de transferencia, mejorar y o mantener la movilidad articular, el tono y evitar rigidez y atrofias, mejorar y o mantener una postura lo más óptima posible, disminuir dolores articulares así como musculares, evitar caídas, estimular el lenguaje y capacidad de expresión y también mejorar el estado de ánimo y fomentar la socialización. La intervención que vaya a dar fisioterapia en la enfermedad de Alzheimer va a variar mucho de diversos factores, siendo el más importante la fase en la que se encuentra el paciente, ya sea la leve, la moderada o la grave. Otros factores también van a poder influir, como son la personalidad y el trastorno de la misma, y también el nivel de apatía, el estado anímico, el entorno en el que se encuentra el paciente, y entre otras. Entonces, bueno, vamos a basarnos en 4 test, y aquí se los ponemos. El test de Tinetti, en grandes rasgos, va a constar de 2 subescalas, una va a ser de equilibrio y otra va a ser de marcha. Estas van a incluir diversos ítems relacionados con el control postural estático, cambios posturales, de transferencias y del equilibrio dinámico. Vamos a tener otra escala, que va a ser la escala de la marcha, y va a constar de 2 subescalas, una de capacidad funcional y otra de la exploración. Entonces, aparte se van a valorar los apoyos y ayudas para la marcha y la evaluación global de la misma marcha. También vamos a tener otra que va a ser el Up y el Go, cronometrado. Este va a consistir en medir el tiempo en que se va a tardar el enfermo en ponerse de pie y en recorrer 3 metros en línea recta y regresar a su posición inicial. Y ya el último, que va a ser el plan de atención individualizada inicial. Esta se va a realizar conjuntamente con las valoraciones anteriores. En él pondremos en común con el resto de los profesionales los objetivos vamos a registrar datos de la valoración inicial de la fisioterapia y elaboraremos el plan de tratamiento. Entonces, la fisioterapia que se aplica en personas con la enfermedad se va a basar en realizar una serie de actividades físicas y cognitivas también, que busquen estimular y entrenar al enfermo para así evitar la pérdida y el olvido de las mismas. Sí, bueno, como tal, esto fue lo único de nuestra presentación. Esperamos que les haya servido como marco teórico de la enfermedad de Alzheimer. Gracias.